No hay nadie aquí. ¿Rubik? Perdiendo la cabeza. 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 ¡Leslie! Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. ¡Leslie! Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Por aquí. Espera. Vale, Leslie, ¿a dónde me llevas? Por aquí, por aquí. Va a bajar. Por aquí. ¡Sebastián! ¡Leslie!
Beacon, lo que Joseph dijo. Lo sabía.
casa. Leslie. No quiero ir ahí. ¡No! Cuando me di cuenta de que Jiménez me había traicionado, ya era muy tarde. Me faltaba poco, y él lo sabía. Sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar. De haberlo hecho, no habrían superado mis trampas. Su dispositivo es algo perverso que yo tendría que haber creado. Mis datos, mis equipos, mis teorías, mi mente... Han cambiado el armazón de mi cuerpo por una nueva dimensión de tormento. Leslie.
¡Mierda! ¡Oye! ¡Sé que estás ahí! Cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás. Pobre diablo. Descanse en paz. ¿Qué?
sin munición?
Rubik. Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí.
Si salgo vivo de esta, no me vuelvo a subir a un ascensor. Puede ser. ¡Socorro! ¡Socorro! Sebastián, aléjate de él. Sebastián, escúchame. Para ya. Buscamos lo mismo, tanto tú como nosotros. Vale, lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. Has matado a Joseph y me has disparado. Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti. Eres una buena persona. Por eso... Bueno, ya da igual. Si sabes quién es este chico, si sabes algo... Entonces, ¿sabes por qué no puede vivir? Gilipolleces. Es Rubik. Él es el que... ¡Para!
Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. Rubik. Voy a terminar con esto. Constantes vitales. Dejen a ese. Y a esos dos. No se van a ir a ningún sitio. Nadie puede. ¡Vamos, vamos! Detective, ¿está bien? ¿Hay alguien más? Solo necesito un poco de aire fresco.